Que gente, ¿cómo están? Bueno, el día, chicos, vamos a hablar un poco sobre la build del legado que tengo yo para voces. Y la voy a enseñar y la voy a mostrar y les voy a decir cómo se arme todo el tema. Obviamente llama más la atención ir a un boss y mostrarla. Pero podría hacerlo, no hay problema, la verdad. Pero quería como mostrarla acá igual. Entonces, nivel 100, digamos. Más o menos. Entonces, el legado, ¿no? El legado. El legado tiene menos daño que esta arma. Ojo que igual falta un módulo que yo no he puesto, que lo pueden adaptar a lo que ustedes quieran, la verdad. Lo dejé libre. ¿Por qué tiene menos daño? Porque tiene este Sharpening Shot, que es como una de las de los mods estrella, digamos, del arma. Vamos a ver el idioma. Digamos que este de acá es como la base de toda la arma. Y bueno, y luego tiene el tema de la carga de armas y tiene los puntos débiles, ¿no? Esos son los dos mods. Ahora, este mod lo uso específicamente para los bosses, nada más porque hace más daño los puntos débiles. Y este mod de cadencia de tiro, claro, te quita 20% de cadencia, pero al pulsar el gatillo de cadencia de tiro te quita retroceso, pero te da más ataque de arma de fuego por 5 segundos, ¿no? O sea, por 5 segundos. Pero se stackea hasta 10 niveles. ¿Y cómo funciona? Mira, o sea, si yo, por ejemplo, ataco ahí, agarra más velocidad. Esa es la idea de este mod. O sea, parte un poco más lento y luego va aumentando la ganancia, ¿no? Con el rato y apeando muchísimo. Entonces, bueno, como dije, podría mostrarlo en un boss, pero creo que no es necesario, la verdad. Es una arma de que de por sí pega mucho y de por sí ya con lo que comenté, hace lo que tiene que hacer y obviamente, o sea, obviamente en puntos débiles va a hacer más daño. Lo que hace a reacción y reacción es ataque de arma de fuego, más 61%, bueno, tiene más retroceso. Lo que hace a media concentración es daño por golpe crítico de arma de fuego, en un 74%. Ahora voy a comentar un poco sobre el pegado y la habilidad especial y eso. Prioridad de concentración, daño por golpe crítico de arma de fuego, más 120%, modifica el tiempo de carga, reduce el tiempo de carga en un 30%. Bueno, esto ya lo expliqué, agarra velocidad por cada bala que tira, aunque te da algunas cosas negativas. Ataque de arma de fuego, más 32%. Tasa de golpe crítico de arma de fuego, más 39%. Daño en puntos débiles, más 35%, que esto es como dije para los bosses. Cadencia tira más 25%, y bueno, y esto es lo que hace, es amplía digamos, la cantidad de balas que puedes llevar. Ahora, aquí podrían usar enfoque en percepción, que lo que hace es aumentar la tasa de golpe crítico de arma de fuego en 14% de daño por golpe crítico de arma de fuego, más 6.5% de daño. Este es el que yo usaría acá, ¿ya? Ahora, no lo he puesto, vuelvo a decir, y no lo he usado porque no, simplemente no he querido. Pero si yo, por ejemplo, ahora no lo guardo, ya pega 739.000, o sea, pega más que esta, ¿no? Pega más que esta. O sea, ahora, así que usen eso, enfoque en percepción y nada, va a hacer un poco más de daño definitivamente
200.000, a veces pega 200.000 por 324.000, imagínate. Una locura. Ahora, ¿por qué yo decidí no mejorarla más? Porque la habilidad única es esta, o sea, al golpear a un enemigo la tasa de actividad de efecto de estado correspondiente al elemento fuego, frío, eléctrico y veneno aumenta e inflige al enemigo objetivo la habilidad única de temple, ¿no? Que es la habilidad única del arma, ¿no? Al golpear a un enemigo quemado, el ataque de arma de fuego aumenta y la ventaja se amplía al ataque. O sea, para esto tendrías que agregar un elemento al arma, que puede ser fuego, frío, eléctrico o veneno, para que cuando la habilidad se active, digamos, el arma pega un poco más cuando tenga un estado en sí. Puede ser quemado, puede ser frío, puede ser eléctrico, puede ser veneno, ¿no? Ahora, la verdad, yo siento que esta arma de por sí, sin necesidad de aumentarla más, hace muchísimo daño. La verdad, es lo que yo siento y es lo que yo creo. De hecho, no siento que sea necesario aumentar, honestamente, el daño. La vamos a probar acá un rato solamente. Porque como dije, más que todo, o sea, ahora mi Ajax todavía no está terminado y tengo muy poca vida. No está terminado mi Ajax y no quería poner mi Ajax a prueba, honestamente, porque no lo tengo listo. Y como no lo tengo listo, vuelvo a decir, todavía no está preparado como para meterse en una batalla de estas, pero bueno, podemos probar un rato el arma y ver cómo funciona más que todo, porque al final, como dije, tengo que terminar Ajax, debería hoy día casi terminarlo y ya mañana terminarlo ya, o sea, es lo que debería pasar, pero veamos, o sea, ojo que vuelvo a decir, mi Ajax no está terminado. Igual le bajé bastante, honestamente, más allá de que y me morí. Porque no está terminado mi Ajax, como no le he puesto vida al Ajax tampoco, así que aquí se va a poner inmune probablemente. Pero lo que estamos juzgando aquí es el arma más que todo, más que otra cosa. Y obviamente el corazón pega más. O sea, le haces más daño al corazón, yo creo que en otro lado, como siempre lo comento. Se va a curar, probablemente. Pero yo siento que aún así, o sea, aunque mi Ajax no esté listo para esta batalla, voy a pasar esto. Aún así, aguanta un poquillo y hace daño. La idea igual acá sería pegar en un corazón, honestamente, y tratar de hacerle la mayor cantidad de daño en el corazón o en el hombro, como para pero bueno, como pueden ver, realmente sí hago mucho daño, o sea, más allá de cualquier otra cosa. Murió, lo maté. Lo maté, obviamente fallé la misión, pero lo maté. Y botó igual todas las cosas.
Sería. Nos demoramos 2 minutos y 40 segundos, a pesar de que morí 3 veces y todo, pero el año total del arma fueron 20 millones. O sea, hizo 20 millones de daño. Eso es mucho. Así que, eso, gente. Ya los veo a las 7. Cuídense.